Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Sí, espera, es miércoles y hay pantalla en el bar, pero no como habitualmente. Vamos a hacer un pequeño cambio el día de hoy. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Esto es pantalla, hoy pantalla en el bar, de un par de extractos de algunos pantallas en el bar que hemos tenido últimamente. Hoy, por cuestiones de producción, tuvimos la fallita de un invitado, Roxana Arasi, que está con cuestiones personales, Rodo Blasio, que ya volvió de sus vacaciones, que hoy iba a estar, pero bueno, de todos modos vamos a tener pantalla y pantalla en el bar, en un ratito nada más. ¿Cómo le va, Dire? ¿Qué dice usted? Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos con fuerza, con polenta, con mucha información, con un miércoles nublado, así medio lluvioso, de ratito llovizna, hace frío. ¿Cómo está la calle? A ver, ¿me muestra la calle, Dire? Está frescolar. Le digo que a mí me encantan los días así. ¿Le gustan los días así? Está lindo para comer un guiso hoy, ¿no? ¿Qué le parece? Está lindo para ponerse mimoso, pero bueno, no es el día correcto. No, conmigo no cuente, si se va a poner mimoso, ya le digo, conmigo no cuente. Nada de cucharita, después la gente es mala y comenta, ¿vio? Bueno, acá estamos. Los miércoles, por supuesto, Marcelita Cabral, mi amiga, compañera, coequiper y colega, no está porque hacemos pantalla en el bar. Así que, bueno, un día apacible, un día con mucha información que ya damos a conocer un ratito de la mano del barilochepina.com. ¿Qué tiene para comer? Yo, está hermoso para comer un guiso. ¿Qué le parece a usted? ¿Iremos por ese camino en Café Giovanni? El guiso en estos días es lo mejor. Porque veo a... ¡Uy, papá querido! Guiso de lentejas a la española. Y el Café Giovanni lo preparan con todo. Con el choricito, la cosita, la pancetita. No. Eso como con el pancito mojado en el jugo. No. Es impresionante. Imperdible. Aunque yo no debo. Por eso voy por el menú vegetariano. Sigo, Sigo tarta de calabaza y choclo con ensalada. Pero, a ver... Me voy a comer esto de entrada. Vuélvame a la otra fotito, al menú del día de hoy en Café Giovanni. Guiso de lentejas a la española. También le voy a hacer al guiso de lentejas a la española, ¿eh? En un ratito, si tenemos tiempo hoy por cuestiones operativas, nos vamos a hacer un ratito para pasar por Café Giovanni a comer, como siempre, por supuesto. Ahí te atienden bárbaro, te atienden rápido, te atienden con cariño. Hay amor, hay cariño en Café Giovanni, ¿eh? Las chicas y muchachos te atienden muy bien, cosas ricas, cosas frescas. Así que una excelente elección para cualquier momento del día, el Café Giovanni. Bueno, escúcheme, señor director, se vienen los titiriteros andariegos. Tenemos entradas, podés participar por el sorteo de entradas al 15-4-28-7209. 15-4-28-7209 con la palabra títeres y los tres últimos del DNI, tu nombre y apellido, o a través del Facebook de Pantalla Clásico. Es Pantalla Clásico con O al final, ¿eh? Y ahí aparece Fernando Dalvid, nuestras fotos y demás. También podés chequear otros programas, los programas anteriores, o comentarnos cómo crees que venimos en este pantallón 2016 y a quién te gustaría ver aquí en pantalla en el bar o en el pantalla habitual, o si vos querés venir a desafiarnos a jugar al golfito, al fulbito por una rica caja de chocolates Torres, también se puede, nos lo hace saber a través del Facebook de Pantalla Clásico. Te decía, tenemos títeres, ya empezaron las actividades por el 16º Festival de Titiriteros Andariegos aquí en Bariloche, y la verdad, gran satisfacción nos causa a chicos y a grandes también, las funciones que hay para todas las edades. Va a haber funciones en las escuelas, va a haber artistas que vienen de otros países, de otras ciudades de la Argentina, así que un excelente momento del año para autorregalarnos o regalarles a los más chiquitos de la familia la posibilidad de ver obras imperdibles. Como te dije, tenemos entradas para regalarte. Otro festival que se va a llevar a cabo este sábado es el Festival por los Perritos de la Calle. Hay un grupo de amigos, gente que labura por los perros de la calle, que pone tiempo y alguna platita, llevándolos a castrar, llevándolos al veterinario, yéndole a dar de comer. Decidieron hacer un festival solidario para juntar alguna plata para comprar alimento balanceado y algunos remedios, también para atención veterinaria. Este sábado, me pone el afiche, Dire, este sábado se va a llevar a cabo en el... ¿Cómo se llama? Gran Galpón. Espera, acá tengo
Acá tengo las entradas, Perros de la Calle, en el nuevo galpón, Discórnia 2011. También, si querés alguna entrada, aunque no puedas ir, va a haber de todo. Va a estar Amor Amor, La Rola Gitana, Los Limbos, Insomnio, Dunamis, además de espectáculos de humor, y toda una fiesta para la familia, para aquellos que somos amantes también de los animalitos. No se puede ir con animalitos porque se van a pelear, pero sí es buena la convocatoria para todo lo que tiene que ver con darles una mano a los perritos de la calle. Así que si te querés sumar, podés ir el sábado, va a ser entre las 16 y las 21 horas. Te dije, Discórnia 2011, toda la familia invitadísima. Así que va a ser una buena ocasión, muchos para conocernos y muchos para poder aportar. Si no podés ir y querés comprar el es un bono contribución de 50 pesos, también va a haber buffet allá el sábado, pero digo, el bono contribución es de 50 pesos, podés hacerlo, si querés, a través de nuestro, que intentamos siempre ser también la garantía, al 154-28-7209. Nos pones, quiero entrada, y nos contactamos y te la hacemos llegar. Una excelente oportunidad para ser solidarios y también para involucrarnos con el cuidado de la vida animal, e involucrarnos también con una problemática que muchas veces, viste, escuchamos la queja, no, porque los perros de la calle y el Estado y la Muni, bueno, podemos dar una mano en este sentido este sábado de 14 a 21 horas. Bueno, me muestra noticias del barilocheopina.com, el portal que aquí elegimos para estar informados las 24 horas. A ver qué tenemos como los títulos más relevantes del día de hoy, miércoles 11, perdón, estoy un día corrido. Una joven sufrió quemaduras tras un incendio en el barrio El Frutillar. Este miércoles por la mañana, una vivienda del barrio El Frutillar se incendió, provocando quemaduras a un joven de 18 años. El siniestro se habría originado por el mal funcionamiento de una salamandra. ¿Qué más tiene, diré? A ver, Bariloche opina. Que Macri haya visitado en campaña al nuevo subsecretario de Transporte es mera coincidencia, así lo manifestó Pablo Chamatrópolis, el jefe de gabinete municipal, acerca de la designación de Ernesto Kosovi al frente de la subsecretaría de Tránsito y Transporte Municipal tras la renuncia de Alejandro Miglio. Porque claro, cuando todavía estaba en campaña, Macri lo visitó a este hombre que tiene un taller y que ha trabajado en el centro, en el Cerro Catedral, y ahora fue designado como subsecretario de Transporte de la Municipalidad. Entonces se liga la cuestión política o la simpatía política de este hombre con el macrismo, y por eso se cree que es un acuerdo entre el macrismo y el Ejecutivo Municipal. Chamatrópolis sale a decir que no, que fue una coincidencia y que fue tomado en este cargo por su suficiencia a la hora de algunas ideas que ha dado al intendente Genuso, y bueno, por su capacidad todavía no demostrada, por supuesto. Vamos a ver si podemos charlar en uno de estos días con este nuevo referente, este nuevo funcionario municipal. Estamos hablando de Ernesto Kosovi. ¿Qué otra noticia hay, diré? A ver, avanzan en una ley de cultura para Río Negro. Referentes del área cultural de Río Negro se reunieron este martes en el Bolsón para avanzar en la redacción de una ley provincial de cultura en base a numerosas propuestas para diferentes sectores de ese ámbito. ¿Tiene más noticias? Gobierno provincial respondió a las denuncias de fraude contra Palmieri. El gobierno de Río Negro calificó hoy como una clara maniobra política la denuncia realizada por legisladores del Frente para la Victoria respecto de la toma de un crédito provincial en diciembre último. Está bueno que la oposición, y esto no es que yo sea oficialista, pero digo, está bueno que la oposición actúe como veedor de muchas situaciones de gobierno, decisiones políticas. Está bueno que la oposición ponga un coto muchas veces a las propuestas del oficialismo. No hablo de este caso de la provincia, pero podría hablar a nivel nacional o a nivel municipal. Está bueno que la oposición tenga una mirada crítica sobre cuestiones que tienen que ver con el destino de los fondos de todos los barilochenses, los rionegrinos o los argentinos. Ahora,
estaría bueno también una oposición que se ponga a laburar y a presentar proyectos, ¿no? Porque cuando fueron oficialismo, bueno, aquí en Bariloche se hizo mucho, pero no de la mano de quienes fueron en algunos casos concejales y que hoy les toca estar como legisladores provinciales, digo, del bloque del Frente para la Victoria. Cuando fueron, el caso, por ejemplo, de Romos Mejía, y lo invito a Romos Mejía que venga, al actual legislador, cuando fue concejal, la verdad, no de casualidad le conocíamos la cara. No le conocimos un proyecto. Ellos se mueven siempre en bloque. Digo, está bueno, y tienen la obligación de darnos explicaciones a la prensa y a la gente, al vecino común, como yo, como vos, como usted. ¿Qué hacen? Además de ser oposición, digo, ¿qué presentan como proyectos? Estaría bueno que nos lo empiecen a contar. Si es que lo tienen, por ejemplo. Bueno, diré, Patagonia y Pampa es gente amiga. Ahí está Nani, Dani Zapata, los chicos que es una distribuidora, Patagonia Pampa es una distribuidora de productos veterinarios. Son distribuidores exclusivos de Canfield, un excelente alimento balanceado para perros y gatos, para todas las edades. Inclusive hay variedades para perritos o gatitos, viste, enfermos o con problemas renales y demás. Canfield es un alimento balanceado de altísima prestación, es un super premium que le compite a las mejores marcas nacionales e internacionales y cuesta mucho más barato, no es más barato, es más accesible, ¿sí? Patagonia y Pampa distribuye a todas o en todas las veterinarias, así que vos en tu veterinaria podés poder pedir el producto Canfield, probalo, yo te lo recomiendo, yo lo estoy comiendo inclusive, mis perros y gatos lo están comiendo y yo también, lo empezamos a probar. Patagonia y Pampa tiene todos los productos veterinarios, remedios, alimentos balanceados para perros, gatos, caballos, de todo. Ahí en 9 de julio 654 y está el teléfono. ¿Me habló? Hoy estoy como solo y estoy con la chaveta un poco cruzada, sobre todo con las cuestiones de la política, me engrano y no me quiero engrampar, pero me engrano, porque empiecen a mover el avispero, muchachos, empiecen a contar qué están haciendo, además de ser oposición. No se engrane tanto. Y vuelvo con el tema. Se va a enfermar y va a tener que ir a la farmacia. A la farmacia de turno, las farmacias de turno auspiciadas por mis amigos de Farmacias Cumbre. Farmacias Cumbre tiene dos direcciones, en Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez, ahí está la Cumbre 1, y la Cumbre 2 es en Gallardo 701, Gallardo esquina John O'Connor. Ahí están las dos cumbres de gente amiga, de gente con verdadera vocación de servicio, que te presta un gran servicio, además de remedios y productos de todo tipo, cuestiones que hacen a la belleza, al cuidado de la piel, a tratamientos, tienen de todo, te atienden muy bien, atienden por todas las obras sociales, así que te recomiendo no ir a hacer cola a cualquier otro lado, ir a cualquiera de las dos cumbres que te atienden rápido y con todas las prestaciones. Son precisamente las farmacias cumbre que auspician las farmacias de turno del día de hoy. Farmacia Iberia en 20 de febrero 410, Farmacia Luna Lanz en Onelli y Yatasto, y hasta las 11 de la noche Farmacia Cumbre 1, hasta las 11 de la noche en Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez, ahí la Cumbre 1 está abierta hasta las 11 de la noche, como decíamos. Bueno, diré, acá estamos, espera que tengo los machetitos, en ABC yo me quiero ganar un año de abono gratis. ¿Vos querés ganarte un año de abono gratis? ¿Cómo hay que hacer para participar, diré? A ver, ahí está, cable gratis un año. A ver cuáles son las... Dice, subí una foto en nuestra fanpage donde muestres lo contento que te pondría ganar un año de cable gratis. Compartila con todos tus amigos y empezá a juntar me gusta para tu foto. Y hay una fecha que es el 22 de mayo, si tu foto está entre las tres que tienen más me gusta, pasas a la gran final por un año de cable gratis. Pero lo importante entonces es sacarte una foto mostrando la contentura que te daría o les daría a todos los integrantes de la familia, incluido perro, gato, caballo y hámster, que se pondrían contentos de ganar un año de cable gratis. La mandas a la fanpage de ABC Videocable y de esa forma podés participar
para ganarte, para seguir en concurso, de ganarte un año de abono gratis. Es un montón de guita y siempre toda ayudita suma, así que te recomiendo participar. Yo ya estoy participando, ¿eh? El Diri se sacó una foto muy graciosa, que estos días la vamos a estar mostrando. Bueno, después del corte vamos a ver algunos pasajes de los pantallas en el bar, de los últimos, donde pasó de todo, donde se habló de todo, donde fuera de aire en algunos casos se criticó de todo, pero también se hicieron grandes aportes, gente conocida, gente de la ciudad, vecinos destacables, en la mayoría de los casos por las cuestiones políticas, así que luego del corte compartimos algunos pasajes de estos últimos pantallas en el bar. Brevísimo corte, Dire, vamos y seguimos con más pantallas, dale. Todos podemos ayudar a cuidar el lago. Entre todos, podemos preservarlo. Mientras se desarrolle el proyecto anunciado del segundo módulo de la planta depuradora, el colector costanero y el plan director de saneamiento urbano, todos los habitantes de Bariloche podemos hacer cosas que alivianen al lago y permitan un funcionamiento más eficaz de la actual planta depuradora. ¿Cómo? Evitemos dejar canillas abiertas. Derrochan casi 7 litros de agua por minuto. Tomar baños cortos. Cerrar la canilla mientras te jabonás, te cepillás los dientes o te afeitás. Reparar los artefactos que gotean. Suelen perder 40 litros de agua por día. Lavar frutas y verduras en una fuente cerrando la canilla. Reutilizar el agua para riego, limpieza de pisos y otras funciones. Consumir el agua estrictamente necesaria. El uso moderado y controlado del agua permite un mejor funcionamiento del sistema de saneamiento. Cuanto menos fluentes cloacales aportemos al sistema, menos llegan a la planta depuradora y esencialmente preservamos un recurso vital. Es un compromiso de todo Bariloche con el medio ambiente, con el lago y con la ciudad.
Blue Cell, el mayor surtido en celulares y accesorios. También accesorios originales para GoPro. Hacemos reparaciones, activaciones y descarga de fotos. Blue Cell, siempre una promoción a tu medida. Encontranos en Uneli 863. Pila Manía, pilas, baterías y algo más, acompañándote desde hace más de 10 años en la ciudad. Podés encontrar pilas, baterías para audífonos, relojes, linternas, juguetes a pila, punteros láser, artículos de regalería, lapiceras con luz de LED, llaveros y mucho más. Pila Manía, encontranos en Gallardo 636. Punto Bazar, el lugar ideal para pasear y encontrar la mejor vajilla. Inoxidables, plásticos, productos de limpieza, juguetes, cuchillería, esencias y mucho más. Atención a establecimientos gastronómicos y hoteles. Descuentos a bungalows y cabañas. Nos encontrás en Onelis y Brown. Punto Bazar, mucho más que buenos productos. Bueno, me reveló al invitado. Bueno, póngalo por favor en el menú de invitados. No, sí, tenemos todo planificado, acá está todo guionado, Mire, yo acá tengo el guión y el director tiene una copia, pero bueno, justo hoy se olvidó los anteojos, es periodista, ex concejal, tipo conocedor de las cuestiones de la ciudad, que ha caminado los barrios, de la mano del deporte ha recorrido y ha tenido muchísimas reuniones. Esto también hace a que entiendas la calle y la necesidad desde lo social, Dani, desde otro ángulo, ¿no? Ligado con tus cuestiones políticas y también las partidarias que no son menores. Dani, querido, bienvenido. Qué gusto, ¿cómo va? ¿Qué bien? Mesa, ¿sí? Excluyéndome, ¿qué mesa? Ahora sí, hagamos como que no pasó nada. Hacemos como que no pasó nada. Bueno, ¿querés presentar a la dama? Sí, corresponde. Se llama Laura Alves, ex concejal. Está haciendo algo de prensa también, Sí. Está en un digital. Bueno, una personalidad conocida. Militante durante mucho tiempo de la Unión Cívica Radical. No. Y después, ¿no? No. ¿No? No, yo siempre fui independiente. Pero no fuiste militante en una época, ¿no? Ya arrancamos con los bueno, che, nosotros nos... Yo me voy, ¿sabes? Vení que te quiero preparado. Estamos, viste que hicimos metegol acá, pasada, hicimos golfito y pulpito. Ahora estamos preparando otro juego, vení que te muestro que... No, con Laura tenemos un buen vínculo. Sí, nos conocemos. Bienvenida, Laura. Gracias, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, no, te quería comentar que empecé con organizaciones sociales. Sí. Empecé con el Foro de Mujeres Políticas y más que nada desde la perspectiva de género, siempre trabajando sobre el tema de género. A partir de mi militancia por los derechos de la mujer y lo social, fui convocada en ese momento por Hugo Castañón para integrar como independiente la lista de concejales, que justo fue lamentablemente en ese periodo que no asume Beto Icare, claro. Y entonces se llama nuevamente a elecciones y coincide con que asume Cascón. Pero de hecho nunca tuvimos una relación partidaria, digamos. ¿Nunca te afiliaste además? No. Qué linda mesa. Yo me acuerdo cuando los visitaba en el consejo, cuando yo hacía algunos móviles para el noticiero que luego conducía en la noche para BTC, para el supercanal hoy. Y esto lo contamos alguna vez. Sí. La primera nota que yo le fui a hacer a Dani, bueno, me siento en su oficina, bueno, hola, estamos con la concejal, Daniel Pardo, y él se tentó. No sé si dijo, fue la primera vez. Y nos tentamos ambos, y el cámara, y le creo que estaba sí, secretaria. Sí. ¿Y era en vivo? No, era una nota, pero o sea, hicimos la nota creo que unos 40 minutos después. Sí, sí, sí. Estábamos mal. Siempre me costó.
La gracia del vivo es que impide que nos tentemos. Yo me acuerdo que cuando hacía el segmento deportivo en Canal 2 con Luis Antunes, sí, cuando era grabado era imposible hacerlo porque no teníamos ese límite que te da el vivo. Sí, entonces, sí, sí, era imposible hacer. Para nosotros era una pesadilla hacer. Pero el vivo que hacían con Montiel también. Sí, nos derrapábamos. Sí, sí. Es que cuando hay habitualidad, porque digo, si vos venís invitado una vez, de vez en cuando, no es lo mismo que la habitualidad de todos los días o una vez por semana, como con Rocky, ya no nos entendemos y por ahí ni nos miramos y ya hay como un gesto de decir, bueno, ahora vas vos, ¿viste? En la repregunta, ¿no? Digo, la habitualidad te da eso, que te descontractura y quizá uno... Pero aparte no queda mal, o sea, si no se entiende, de golpe estás de costillado y tirado en el piso, claro. Pero bueno, la gente le gusta, es natural. Que si no somos personajes, en realidad hay una cuestión de humano que, sí. Lo, antes no nos dejaban cuando antes, vos no habías nacido. En una época en la radio no te dejaban toser, no te dejaban reírte, claro. No te dejaban. Cuando yo te sacaban del estudio. Cuando yo estudié locución en el ICER, no podías tener tonada. Yo, cordobés, no podías tener tonada, tenías que tener la tonada rioplatense y pronunciar la CR y no la R, y te lo arrastraba para hablar así, no, olvídate. Claro. E inclusive la modalidad era la cámara, por ejemplo, tenés que mirar a la cámara. Hoy se usa que no mirás, te movés por el estudio, ¿no? Bueno, si no, no estaríamos acá. No podríamos. Sería terrible. Laura, ha corrido un poco de agua en este río de las cuestiones sociales, políticas, cambios de colores y banderías políticas, sí. Cambios en la forma de comunicar en diferentes ámbitos, no me refiero solamente a lo institucional, entre nosotros, entre las personas, en los últimos... ¿Cuándo egresaron de 2011? Se fueron del consejo, digo, del 2011 hasta acá, la forma de comunicarnos por el WhatsApp, no existía en 2011 el WhatsApp, había otras formas, ¿no? Hoy creo que por un lado nos alejan, por otro lado nos ayudan a estar en contacto con seres queridos que inclusive pueden estar en otro lugar del mundo. ¿Cómo ves estas cuestiones? ¿Cómo está la ciudad respecto de la comunicación? Digo, pareciera en algunos puntos haber como un delay, como un corte en la comunicación y de uno y otro lado no terminamos de entender qué quiere decir el otro, ¿no? En general me refiero. ¿Cómo lo ven? Lo que pasa es que Bariloche no es una isla. Yo creo que esto que vos planteás tiene que ver con... En absoluto, me refiero a la ciudad por la cuestión de cercanía. Pero... Sí, con respecto a Bariloche específicamente, creo que ha crecido muchísimo, creo que ha llegado muchísima gente y creo que nos conocemos menos. Si bien dentro de la burbuja de los medios y la política nos seguimos viendo 500.000 personas que nos conocemos hace 30 años, después todo el espectro social cambió mucho. Y a veces creo que no para mejor, creo que se han roto muchas de las vías de comunicación. Si bien hay utilidad y servicio en estos avances tecnológicos que vos señalás, se perdió mucho de idiosincrasia. Es como que siento que no hay una identificación del lugar. Uno llegaba a Bariloche y hace 30 años que vivo acá, era diferente, era como más comunitario. Hoy siento que, bueno, lógicamente, como toda ciudad que va creciendo, esto se pierde y a veces no contribuye a mejorar cosas que todavía seguimos teniendo pendientes. No es que ahora no se solucionan. Yo creo que veníamos con un arrastre de cosas pendientes y lamentablemente esto no ha contribuido, este crecimiento en este sentido no contribuye ni contribuyó a que se mejorara. ¿El Estado hace aguas en algún aspecto, Dani, Rob? Les abro el juego. ¿El Estado hace aguas en todos los estamentos, en general, en algunas cuestiones que hacen a que la gente
entienda y contribuya también a una gobernabilidad que tiene que ser, no tengo más laxa, pero tenemos que bajar un poquito los decibeles, ¿cómo lo ves, Dani? Y con respecto a lo que decía Lau, hay un aspecto que me parece que es importante con respecto al Estado. Yo me acuerdo cuando entramos al Consejo, no sé por qué llegué a un trabajo que habían hecho sobre lo que sucedía en España, algunas regiones de España donde habían composiciones parecidas a las nuestras, ¿no? Donde venía mucha gente de distintos lugares, era como, y había una política de Estado muy importante de generar espacios de encuentro, ¿no? Que lo tomaban como una de las prioridades, ¿no? El Estado tomaba como prioridad esto de, tanto con el deporte, con la cultura, creen que es absolutamente necesario que la sociedad se encuentre. Y yo creo que en ese punto el Estado municipal tiene algunas dificultades. Nosotros vivimos amagando que tiene que ser así. Esto es lo pendiente, digamos, y yo creo que hay intentos y hay avances y retrocesos. Yo estoy muy dolida por el tratamiento que se da en el gobierno actual al tema de la mujer. Desaparece, si bien no coincidía con el gobierno anterior en muchos puntos, pero de repente como que se intentaba darle una prioridad al espacio de género, al espacio de la mujer, a la Secretaría de la Mujer, incluso hasta el de la juventud. Y creo que ahora con este nuevo gobierno hemos tenido hasta un retroceso en ese sentido, ¿no? Ahora vos, Laura, recién decías, fuimos como recibiendo distintas problemáticas que venían de hace mucho tiempo, pero ya pasaron 30 años y se van sumando otras, o sea que en algún momento alguien tiene que sentirse responsable de no haber podido cambiar ninguna de esas realidades, porque transporte, centro de convenciones, Costa del Lago, asfalto, o sea, lo venimos a... Son temas históricos y no se resolvieron, que hoy se acumulan, como dice Roxana, otros. Se suman, ¿no? Otros, claro, el tema claro. Que sí, surgen otros. Sí, no solamente no se hacen cargo, sino que, insisto, hay hasta retrocesos en temas que ya deberían estar totalmente superados. No, pero lo digo también desde el punto de vista de ustedes, gestión de ustedes, gestión anterior a anterior, gestiones posteriores, o sea, como que cada consejo que pasa dice, bueno, yo recibí una carga, no voy a hablar de herencia. No, herencia no. Yo creo que hay momentos en la ciudad que son determinantes, y con Dani nosotros convivimos en un consejo que fue el primero que la gente pudo decir, este es el peor consejo. ¿Y por qué pudo decirlo? Porque tuvimos una participación activa, entonces se veía, se mostraba, sí. Y nosotros estuvimos como en un periodo en que se dieron como convergentes muchas dificultades. Nosotros tuvimos el tema del transporte, la primer crisis importante del transporte. Con aquella marcha de todos los colectivos en el centro cívico, que metían presión. Ocupado, ¿no? El consejo hasta la noche. Tuvimos la situación de las primeras ocupaciones, las primeras manifestaciones con respecto a la tierra y a las viviendas, las primeras manifestaciones en cuanto a los reconocimientos de los mapuches. Tuvimos, el tema del 10 de junio, que también sí, los tuvo. Nosotros tuvimos ese conflicto, sí. Y ese dolor, que fue una herida, fue nuestra propia grieta local, digamos, en ese momento. Las manifestaciones, la gripe A, el volcán, la gripe A, todo, el Fanta. Entonces, ¿quieren volver a que se fue fuerte? Nos sí. Invitamos a que... No, pero sí, lo que decía Roxana está bueno, porque yo, claro, después cuando terminamos el consejo de muchas ordenadas, la verdad que tuvimos un trabajo legislativo bastante intenso. Quizá porque nos ilusionábamos que ese era el camino, ¿no? Para transformar la realidad de Bariloche. Y lo que yo aprendí, como autocrítica, como crítica en general, es que si no hay un verdadero cambio de conciencia, tanto en los que gobiernan como en los que toman las decisiones y demás,
es muy difícil llevar adelante lo que se genera en un consejo. Con Laura trabajamos mucho esto que decíamos, más recursos para la infraestructura en el deporte y en la cultura, que es una de las grandes, no, yo creo que no hay dimensión del problema que significa eso, que las repercusiones que trae eso en la sociedad. No hay conciencia. Otros municipios han avanzado y tienen esa receta. Nosotros todavía estamos lejísimos de eso. Cero inversión en infraestructura. Y nosotros trabajamos. Ahora, se aprobó. Discutimos un año. Pero no se instrumentó. Y no se instrumentó nunca. Evidentemente, porque no baja a esta conciencia, ¿no? De que si hubiese conciencia de que esto realmente es importante, se hubiese implementado el día uno. Claro, claro. Y no, lo porque pasa que legislar me parece que es como muy atractivo, ¿no? Porque uno investiga. Pero estás como atado a Andrew Boss. No, pero además, al punto tal que, por ejemplo, ahora se aprobaron dos ordenanzas que ya estaban vigentes. Claro. Digo, o sea, se siguen haciendo leyes y más leyes y más leyes. Pero eso es sin profundizar en la que va. Serio, claro, voy a decir por qué es serio. Primero, antes de decirnos por qué es serio, ¿quieren que vayamos a un cortecito así, chiquitito? Sí, mirá, Dani, lo están preparando. Ah, bien, fantástico. Ahí tenemos la camarita, ¿ves? Allá está Angie, lo están preparando con el café que vamos a tomar ahora. Y vamos a comer chocolatitos Torres. Bien. Mayo llega con más contenido local y mejores beneficios. Este mes vuelven los títeres y con beneficios exclusivos para vos. Descuentos, sorteos y más. Disfruta de las notas y columnas de interés general, cocina, cine, nuestro entorno y mucho más. Y como siempre en la página central, la cuponera. Si no recibís la revista en tu domicilio, acércate, llamanos o escribinos a mirevista@abcmilugar.com. Tarifa Social Eléctrica. La Secretaría de Energía de Río Negro pone a tu disposición el sistema de consulta en línea para que puedas saber si sos beneficiario del subsidio nacional de la Tarifa Social Eléctrica. Ingresa al sitio www.rionegro.gov.ar. Busca el banner de la Tarifa Social Eléctrica. Elegí la empresa que te brinde el servicio eléctrico. Ingresa tu número de cliente y averigua si sos beneficiario de la tarifa social. Si no tenés internet, consultanos en forma gratuita al 0800-333-3272. Vos podés ser uno de los 55.000 beneficiarios de la tarifa social eléctrica. Secretaría de Energía de Río Negro. Thank you.
Asociación Empleados de Comercio. Siempre más beneficios para los afiliados. Los servicios de salud constantemente se actualizan y mejoran, prestándose a través de AMEC. Nuestros consultorios médicos y odontológicos propios se suman a los servicios de OSECAC, junto a los convenios con otros centros de salud. Otro logro de los empleados de comercio para beneficio de los trabajadores. Utra Bariloche cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. Utra Bariloche avanza en búsqueda de la excelencia. Festival de Titiriteros Andariegos en Bariloche, del 14 al 22 de mayo. Festival internacional con elencos de Argentina, Uruguay, Colombia, México y España. El 14 de mayo, apertura oficial con desfile de gigantes en el Centro Cívico. La sed es genuina, lo más rico es el agua. Alunco, agua rica. Hay que estar. Mira, gladiadores en pantalla, con todo respeto, che, Daniel González, concejal, y Pablo Chamatrópolo, jefe de gabinete. Saquemos eso ya, dire, porque después se presta confusión en malos comentarios. Bienvenido. Muy bueno. Gracias, Chama, por venir. Al contrario, más, gracias por la invitación. Dani, querido, gracias. No, gracias también por la invitación. Visita, Me pusiste, nos pusiste iguales, sí, de altura, pero estoy un poco más alto que... No, usted dice, secretario. Pero que usted que mi gabinete. ¿Usted pelea en otra categoría? No, sí, no, sí, está en la misma, categoría. Están en la misma categoría, che. Lo vi con buenos abdominales. Bueno, ojo, ¿qué? Ojo, González, está como... No me dedico a la política. Está como Schwarzenegger, que tiene 104 años, como el Magic League, y todavía está marcado. Imposible en mi vida. Si no te dedicaras a la política por tener ese físico, ¿a qué te dedicarías? Y a eso, seguramente. Haría presentaciones en los boliches. ¿Qué es eso? Una red respetada. Buenísimo. Bueno, ¿cómo andan las cosas, Chama, querido? Muy bien, por suerte, muy bien. ¿Sí? Sí, nosotros creemos, bueno, ayer un día muy especial, el cumpleaños de Bariloche, vimos con, la verdad que con mucha alegría la cantidad de gente que participó, tanto en el desfile, en otras actividades, en el centro cívico, en la fiesta y en el guiso ese del montañés, que tanta gente participó. Así que la verdad que bien, muy contentos. Muy contentos porque sentimos que de a poco vamos avanzando, estamos trabajando juntos, la ciudad va mejorando, falta mucho para que estemos en el lugar que queremos, pero bueno, sentimos que empezamos a trabajar. Ayer no faltó nadie al desfile, desde el gobernador, el intendente, todos los funcionarios, concejales, legisladores, había legisladores de todos los partidos. Sí, eso es bueno, es un momento institucional muy especial. Los actos en general es un buen momento para encontrarse las distintas fuerzas políticas. O habrán ido a ver qué podía, después qué comunicado podían sacar. Están comunicados los legisladores del Frente para la Victoria, están pero filosísimos, Cada acción del Ejecutivo Municipal sacaron un pedido de informe y un saludo de, ¿no? ¿Tan así? ¿Cómo lo ven?
Personalmente se ríe, no, ya sabés lo que pienso, no, sí. En realidad creo que esa es una manera óptima de hacer política, de estar pendiente de los temas, contralor, fiscalización, seguimiento y demás. Yo también podría decir que ayer me llamó la atención en el acto justamente esto que se anunció, primero que el intendente, y creo que es un juego de palabras óptimo, ¿no? Habló de estar juntos, cada dos palabras, juntos. Sí. Juntos somos Río Negro, juntos somos Bariloche. Me parece que supo utilizar eso. También cuando el gobernador hizo referencia que es el mejor momento de la historia de Río Negro y Bariloche en su conjunto, también se abrió una instancia de fortaleza política a la cual los demás van a tener que responder. Me parece que es el juego de la política. Pero digo, Dani, a ver qué te parece a vos. ¿No es el mejor momento de los últimos años a nivel ciudad y a nivel provincia? Pregunto, ¿eh? A nivel relaciones, yo creo que a sí. A nivel relaciones, a nivel relaciones sí, porque, bueno, a mí cuando me tocó ser funcionario, la presencia del gobernador era de una ausencia absoluta. Así que, obviamente, no, nosotros no podemos más que celebrar que el gobernador esté permanentemente en la ciudad. Sus ministros también, ayer había algo de 3 o 4 ministros también que, sí, que lo acompañaron. Sí. Y esto que vos decías de ver a todos juntos, me parece que es un buen momento también. Además, la celebración de la ciudad. Si no nos mostramos juntos en ese momento, por más que después tengamos pensamiento distinto, ideología distinta, se vio allá reflejado. Más de 4 horas de desfile, participaron todas las instituciones, particulares, todo el mundo estuvo presente. Y eso de valorizar o de poner en valor la calle Onelli, como se solía hacer antiguamente, ¿no? Antiguamente, o los más viejos que yo, inclusive, recordarán que ahí se festejaban los carnavales. Uh-huh. Claro. Los carnavales en la Onelli. De hecho, mi abuela se pone de novio con mi abuelo en los carnavales de la Onelli. O sea, de eso tengo recuerdos familiares. Sí. Viví en Onelli hace 25 años, más o menos, y los carnavales se hacían en Onelli. Claro. Había carrozas en esa época. Había carrozas. En la época diciendo no había. Hemos visto fotos. Andaban en suyo. Y Rob se saludaba así de un suyo. La reina del carnaval. Sí. Chama, vos venís de la política. Digo, vos ya sos local, sos un local y no vamos a andar haciendo diferenciaciones, pero vos venís de la política de alta gama. Cuando Roxana decía la palabra, cada 2 o 3 palabras en una misma oración, el juntos, haciendo alusión al partido de. Que llevó al intendente y después la alianza al partido del gobernador. ¿Estas cosas se estudian? ¿Hay marketing en el municipio local? ¿O no hay, no les queda marketing, no les queda ni tiempo para estudiar las cosas? ¿Sale? Porque digo, están todo el tiempo como atajando penales, ¿no? Tienen muchos frentes de batalla a la vez. Sí, sí, por supuesto. Pero mira, conozco mucho al intendente, lo valoro, lo respeto, pero además tengo una relación, por supuesto, de afinidad y de empatía. Y te diría que lo dijo mucho más pensando en la ciudadanía que en términos de, o en clave política, por supuesto, es el nombre que identifica a las fuerzas políticas, está muy bien la lectura que hace Roxana, yo comparto, porque aparte obliga a otras fuerzas políticas, en marco de esa sintonía a la que yo le agregaría el excelente diálogo con el Gobierno Nacional. Yo creo hoy hay funcionarios del Gobierno Nacional visitando Bariloche, vamos a hacer una recorrida por la ciudad acompañados con funcionarios de la provincia, es decir, además hay un momento de diálogo muy prolífero, muy respetuoso y muy amistoso, por ponerlo en términos personales, con el Gobierno Nacional. Con lo cual, está muy bien la apreciación que vos haces. Ahora, en términos de lo que decía el intendente, me parece que era una apelación más hacia la ciudadanía, hacia el vecino de a pie, hacia el trabajar. Me parece que Bariloche es una buena síntesis de nuestro país en términos de algunas desavenencias que nos han generado desde la sociedad o que por la que hemos transitado, y me parece que esta idea de juntos es mucho más fuerte que la idea de un partido político. Me parece que está pensado con las cámaras, con los trabajadores, con los empleados, con el vecino. Me parece, por lo menos así me lo transmitió él y así lo percibí yo, estaba mucho más en sintonía con el concepto hasta etimológico de la palabra que con el partido político. La lectura está muy bien porque es un dirigente político y estaba lleno de referentes políticos, pero yo lo entendí mucho más desde la apelación hacia la ciudadanía en su conjunto. Las cosas empiezan a ordenarse, pregunto a los tres, porque
¿Viste las charlas de café? Que los argentinos somos un poco como el tango, así quejoso. Como siempre quejoso, el bandoneón, más allá que me encante el bandoneón, somos quejosos y siempre, no, porque viste que lo político y la política y la... y los barilochenses, bueno, somos en muchos casos una maquinita como de impedir algunas cosas. ¿Las cosas cambiaron, cambian, vamos por buen camino o seguimos por el rumbo de buscar como el agua, viste, buscar lugares donde escurrirse, pero todavía nos quedan muchísimas cuestiones de fondo que resolver, relacionadas a la política, a lo social fundamentalmente? ¿Cómo lo ven? Sí, por sin duda que sí, digamos, si te referís al gobierno nacional, obviamente encuentra un gobierno absolutamente diezmados en sus arcas económicas financieras, y eso, bueno, le permite o le tiene que poner el foco el gobierno nacional en justamente no abandonar programas de nación que se habían implementado, implementar otros nuevos, dedicarse a la obra pública, digamos. Primero fue tratar de ordenar las cuentas, puede gustar o no, los aumentos de tarifa también pueden aumentar o no, pero justamente eso tenía que ver con atrasos tarifarios. El interior del país estaba subsidiando tarifas de Capital Federal, eso también lo sabemos, no le gusta a nadie. Bueno, hay que empezar a emprolijar, y eso también derrama después para las provincias y obviamente a nuestro caso en Bariloche, pero como decía Chama, hay cierta sintonía, me parece. Somos parte de las grandes transformaciones, con un equipo lleno de empuje y esperanza, con la fuerza de toda una provincia. Este gobierno, a través de Lotería de Río Negro, sostiene y proyecta inversiones sociales directas que involucran a todos los rionegrinos. Por eso, soñá tranquilo y apostá con confianza. Cada vez que lo haces, ganás seguro. Lotería de Río Negro, para obras de acción social. Tu mejor apuesta, Gobierno de Río Negro, en cada lugar, siempre. Festival de Titiriteros Andariegos en Bariloche, del 14 al 22 de mayo. Festival internacional con elencos de Argentina, Uruguay, Colombia, México y España. El 14 de mayo, apertura oficial con desfile de gigantes en el Centro Cívico. Blue Self, el mayor surtido en celulares y accesorios. También accesorios originales para GoPro. Hacemos reparaciones, activaciones y descarga de fotos. Blue Self, siempre una promoción a tu medida. Encontranos en Onelli 863. Desde el área de saneamiento de la SEB, estamos trabajando para optimizar la prestación del servicio con la infraestructura existente. Para ello, necesitamos evitar obstrucciones y desbordes cloacales en nuestras redes. Solicitamos a los usuarios del servicio de cloacas sumar esfuerzos para evitar inconvenientes en el sistema. Es fundamental mantener limpia la red cloacal y no arrojar residuos sólidos que obstruyan las cañerías, restos de alimentos, trapos, grasas, aceites u otros elementos sólidos. Desviar el agua de las canaletas pluviales, ya que no deben ingresar a la red cloacal. Estos descuidos provocan daños que nos afectan a todos. Área de saneamiento de la SEB. El poder de actuar por un futuro sostenible. Tarifa Social Eléctrica. La Secretaría de Energía de Río Negro pone a tu disposición el sistema de consulta en línea para que puedas saber si sos beneficiario del subsidio nacional de la Tarifa Social Eléctrica. Ingresa al sitio www.rionegro.gov.ar. Busca el banner de La Tarifa Social Eléctrica. Elegí la empresa que te brinde el servicio eléctrico. Ingresa tu número de cliente y averigua si sos beneficiario de la tarifa social. Si no tenés internet, consultanos en forma gratuita al 0800-333-3272. Vos podés ser uno de los 55.000 beneficiarios de la tarifa social eléctrica. Secretaría de Energía de Río Negro. My love, that heart is so cold, all over my armor.
Bueno, tramito final de este pantalla especial de Pantallas en el Bar, ¿eh? Hoy día de un día como hoy, pero en 1813, la Asamblea General Constituyente aprobó la creación del himno nacional argentino, nuestro himno, ¿eh? La letra fue escrita por Vicente López y Planes en 1812 y la música fue compuesta por Blas Parera en 1813. La versión original duraba 20 minutos y en 1924 se decidió abreviarlo. El himno fue interpretado por primera vez en la casa de la aristócrata Mariquita Sánchez de Thompson. Luego recibió diferentes modificaciones hasta la que se conoce por estos días. Más allá de la versión del himno interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional, ha habido otras versiones, tal la de Charly García, Mercedes Sosa, Jairo y otros músicos reconocidos, ¿eh? A ver ¿qué es eso? Una versión con instrumentos autóctonos, diría. A ver, sube un poquito. ¡Qué baro! ¡Qué hermosa versión, eh! Bueno, hermosa versión. ¿Está en internet esa versión, diré? Acá estamos. ¿Está en internet esta versión? Sí. La anduvo fanando ahí. Muy, muy linda, ¿eh? Anduve con mi socio YouTube. Con su socio YouTube. Bueno. Les recuerdo el festival del sábado, por los animalitos de la calle. Se va a llevar a cabo un festival para juntar algunos dinerillos para comprar alimento balanceado, pagar algunos tratamientos veterinarios, algunas castraciones, las que no se pueden hacer en zoonosis, por algunas urgencias o demás. Así que te podés acercar con toda la familia. ¿Dónde va a ser? Diré, a ver, me pone el afiche, por favor. En el nuevo galpón, en Tiscornia al 2000, ahí está este lugar, 2011, Tiscornia 2011, ahí está el nuevo galpón, Festival por los Perros de la Calle. Va a actuar Amor Amor, La Rola Gitana, Los Limbos, Insomnio, Dunamis, y también va a haber humor de perros, una fiesta familiar para, como te digo, juntar algunos dineritos y así poder contribuir con los callejeros, así que te recomiendo. Podés, aunque no vayas, comprar un bono contribución. Si querés hacerlo, comunicándote con nosotros al 154-28-7209 y vemos la forma de acercarte la entrada o bono contribución. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Volvemos mañana con un pantallón con todos los personajes de pantalla ya recuperados. Mañana equipo completo en otra entrega que intentaremos llegar a tu casa, como siempre lo hacemos, para entretenerte, divertirte en lo que podemos y también informarte. Muchas gracias. Hasta mañana. Chau.